Muy buena Peña, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hoy vamos a hablar de este aparatito, voy a enseñar lo que es y para lo que sirve. Esto, bueno, más o menos si sabéis un poquito, movéis por la electrónica, por todo lo que sea reparación de equipos. Esto es una fuente de alimentación, pero especial. Es una fuente de alimentación regulable. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos regular tanto el voltaje como el amperaje que puede salir de esta fuente de alimentación y gracias a ella puede alimentar diferentes equipos que cada uno, como es de su madre y su padre, pues usan diferentes voltajes y podemos testear, probar y experimentar para nosotros y no tenemos que estar teniendo 20.000 fuentes de alimentación para cada uno de los propósitos. Básicamente se reconocen fácilmente porque tienen, bueno, esta es tipo horizontal, después está la tipo vertical, se ve la pantalla que te muestra la A del amperaje, lo V de los vatios y la C de los voltios y suele tener cuatro potenciómetros o rodillos para regular. Después suele tener dos o tres conectores banana hembra, con el cual nosotros conectamos pinzas, que junto con la máquina te vuelven en pinzas de cocodrilo, que es lo más común, pero tú puedes usar como igual que un multímetro, diferente con conexión hembra, pues por ejemplo puntas de DuPont, puntas de las propias bananas, o sea incluso cables pelados, o sea ya manejando con cuidado y ya evidentemente las más modernas incluso te traen pues, como regalito una toma de USB para si quieres cargar o para probar cargador USB. Funcionamiento muy sencillo, esto va a la corriente y pulsamos el botón y ya se nos va encendiendo. No os preocupéis porque aquí marca 0 y 0. Seguramente a lo mejor estás viendo este vídeo porque se pone a mí. Siempre me puedo regular el voltaje, pero no puedo regular ni esto ni lo otro. Lo voy a seguir explicando luego. Aquí tenemos la marca del voltaje y pues dice para regular el voltaje, para subir, para bajar, pues subo, fijaros, 5 voltios, voy bajando. Sí, y porque hay dos, si os fijáis, también es lo más común que se vea en uno de los reguladores de la marca esto, QARSE y otro FINE. Es, vamos a decir, regulación gorda y regulación fina. Fijaros, si yo manejo este potenciómetro, fijaros, rápidamente, mira, con nada, ya estoy subiendo un voltio. Mira, 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 voy subiendo. Sin embargo, con este, la subida y la bajada es mucho menor. Mira, ¿no veis? ¿Veis? Entonces te da más margen. El truco está en cuando tú tengas que usar un voltaje, primero con este marques lo más cercano posible y ya con este regules, porque ten en cuenta que tú puedes poner aquí, mira, ahora mismo está el tope de este lado. Yo si sigo subiendo, ya no puedo subir marca fina. Es bueno que nosotros toquemos, dejemos margen de maniobra, tanto para subir por bajar en el fino, y con el gordo ya ir jugando. Y ahora aquí viene la gran duda, dice, ¿por qué aquí hay 0, 0? No hace nada, no hace nada. Bueno, esto es lógico. Si no tenemos nada conectado a nuestra fuente, ningún circuito que se alimente de corriente, ¿cómo va a consumir tanto una cosa como otra? Fijaros, os voy a dar un ejemplo para muestro un botón. Esto es un pequeño motor que desmonté de una impresora. Además, tengo vídeo aquí. Esta no sé si exactamente de qué impresora es, pero fijaros, lo tengo aquí. Es un número de serie que no puedo encontrar documentación en internet ni nada. Y no sé cuál es su voltaje, ni cómo funciona, ni nada. La única indicación que este punto rojo, en teoría, es el punto azul, es el positivo y este es el negativo. También. Como no sé el voltaje ni a qué va a trabajar, lo más común entre motores, pues bueno, vamos a poner que son de entre 3,3 y 5. Vamos a ver lo que yo me he estado encontrando, más o menos vamos a tirar por 5. Pues aquí, antes de hacer cualquier cosa, vamos a bajar. Lo vamos a poner, si queremos que es 5, a ver que está bajando, baja, baja. Uy, que me pasa, me parece. Vamos a poner, a ver si se coloca. Uy, uno, vamos a ponerlo a uno. Sí, así, así está bien. Y entonces,
A ver si lo puedo hacer con una mano, si no corto. Mira, voy a pagar primero esto. Pink, no se apaga porque tiene un relé. A ver, mira, se apague, se apague, se apague. Ahí. Voy a cortar el vídeo porque no lo puedo agarrar con una mano. Conecto el motor y os lo enseño. Fijaros, lo voy a encender. Se mueve muy flojito. No sé, apenas se escucha. No sé si aquí lo podéis apreciar, porque claro, lo estoy alimentando por esto. Fijaros, ya cuando he puesto, ya me está mostrando, ¿no ves? Ya me está aumentando el mostrando el amperaje que consume y los vatios. Vamos a aumentarlo un poquito. A 2, mira, ya se escucha el zumbidito del gira. Mira, 3. Vamos a ponerlo a 5. Ahí, mira, ya estoy cerca. Voy a intentar regularlo. Ahí, vamos a bajar. Fijaros, 0,016 amperios, 0,081, bueno, oscila un poquito, 80, vamos a poner 80, 81 vatios. Y aquí tenemos el motor funcionando. Fijaros como ya si ahora ya no está a cero. ¿Por qué? Porque ya hay algo alimentándose de la corriente que suministra esta fuente de alimentación y ya hay un consumo. Y ya con esto, si puedo, ve, voy bajando. Este que es muy fino y a nada que haga. Ya le quito. Es que este, ah, bueno, es que este es el cual. Se voy a usar el fine. Igual que lo otro. Le he dado un golpe. Menos mal que no lo he quitado. Vamos a ir bajando. No podemos. Vamos. Ahí. A ver si cojo. Uy. Es tan poco que no me da margen de maniobra. Pero vosotros decís, puedes bajar, pero no puedes subir. Evidentemente, el consumo que este, que tiene un dispositivo electrónico o un circuito, no se puede aumentar, se puede bajar. Y con esto lo que podemos hacer, podemos ir a menos, pero no podemos ir a más porque es un consumo, ese es el que llega y ya está. Por eso muchas veces, seguramente habría asustado cuando pongan, aquí hay voltaje, pero aquí ni nada. Y ya está, esto es lo que es una fuente de alimentación y para lo que sirve. Fijaros, pues yo tengo aquí un motor, con él compruebo si funciona, obviamente va con diferentes circuitos, bombillas, LED. Aparatos electrónicos, uso su fuente de alimentación para alimentar y comprobar el estado, hacer pruebas, experimentos y saber lo que hay. Para eso sirve una fuente de alimentación regulable. Estoy cansado, señores. Pues nada, Peña, ya hemos acabado el video tutorial. Ya sabes, dale al voltaje arriba para darle ese like y la suscripción aquí al canal. Y ya sabes, te quiero ver en el siguiente vídeo. Hasta luego, Peña. Suscríbete.